La información más relevante es del 16 de agosto en 60 segundos. El Congreso del Estado aprobó 3 dictámenes de ley en materia penal, de desarrollo cultural y de atención a las mujeres en los municipios durante la sesión correspondiente al segundo periodo extraordinario. El secretario de Educación, José Martín Farías Maldonado, confirmó que el próximo lunes 19 de agosto será reinaugurada la Escuela José Sierra Méndez, la cual será modelo educativo en la entidad. La Universidad Autónoma de Campeche firmó 2 convenios de colaboración con el Poder Judicial del Estado para brindar certeza jurídica a niños con derechos de identidad y para prácticas de servicio social. El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Juan Carlos Lavalle Pinzón, reveló que ante el cambio de directiva aún no es notificado si será removido del cargo o permanecerá en él. Al presidir la reunión regional de la zona sureste de seguridad pública, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el trabajo realizado en Campeche para mantenerse en los primeros lugares de la materia. Más información en puntocampeche.com.mx.